Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a hacer la apertura de esta Elite Trainer Box de Shining Peak. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué tal está. Tengo entendido que lo mejor que nos puede salir aquí es el Charizard Shiny V-Max. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Bueno, en general siempre las aperturas, pues esos son nuestros objetivos, ¿no? Tratar de sacar la mejor carta de la extensión, pero pues la verdad no creo que nos vaya a salir, y si no sale, pues sería genial. La verdad lo dudo bastante, pero pues bueno, vamos a ver qué nos sale. Como saben, siempre está pues la guía del entrenador, la charla, va para un lado, no nos interesa. Ok, vamos a ver qué nos trae. Abrirla. Bueno. Trae como siempre, como todos, su bolsita de puras energías. A él le interesa realmente, todo el mundo las tira. Pequeña guía. Ya se la saben, los daditos. El marcador de puntos. El trado. Vamos a sacar todo una vez. No queda nada. No hay nada más. Nada. Bueno. Tenemos estos separadores, no cambian absolutamente nada. Bueno, este Eevee V-Max promo, muy bonito, vamos a dejarlo de este lado. El código para que lo necesite, ya saben que yo, pues la verdad no juego, entonces me da igual este. Vamos a ponerlo aquí un lado. Los protectores, esperemos que vayamos a necesitar bastantes en estos. Como te aseguran un Shiny en cada de esos, pues vamos a poner todos los Shinies en dos. Así que, esta vez sí vamos a utilizar varios. Vienen en total 10, si no me recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está el Charizard que queremos, mira. Este es el Charizard que queremos. Queremos que nos salga, pero todo puede pasar. Son 10 sobres. Dudo bastante, pero la fe es el último que se pierde, así que. Así que comencemos con esta aperturita. Y vamos a ir. Estoy grabando para Twitch y estoy grabando para YouTube, así que. O me enfoco en uno o me enfoco en otro. Este es el código, ya saben, yo no juego, ahí lo tienen. 1, 2, 3, 4. No sé si sean 4 también para este. Pero bueno, ahí estamos. Un Cremurel, pues Ian. Un Yadma, Morpeko. Entonces no van a ser 4, van a ser 3 porque es el Shiny asegurado. Efectivamente, nuestro primer Shiny. Vamos a dejarlo a este lado. Entonces ya aprendimos que en estos sobres no son 4, son 3. Bueno, sigamos con este. A ver cómo nos va. Yo creo que empezamos bastante flojitos. Bastante flojitos, pero no pasa nada. Tenemos código. 1, 2, 3, para adelante. Y tenemos esto. Un letrero chino. Luxio. Vamos. Muy sin un traffic. Y. Son 3 o 4, son 3 de 3, van a ser 4 entonces. No sé, está bastante extraño. Pero aquí tenemos este entrenador, vamos a dejarlo aquí a un ladito. A ver, me sienten a ver. A ver, me estoy ondeando, no sé qué onda. Son 3 o son 4, que se decidan. Porque vamos a ver cómo los abrimos. No quiero que me sorprenda un Charizard Shiny V-Max por ahí. A ver, 1, 2, 3, 4. Para adelante, propios, otro de estos, energía, otro vice, otro llano, gracias, 100 robles y un Grismar V-Max Full Art. Wow, está bastante, bastante, bastante bonito, la verdad. Wow, no supe ni qué decir, está muy bonito. Vamos a dejarlo aquí a un lado, digamos. Código 1, 2, 3, 4. ¿Fueron 5? Fueron 4. 1, 2, 3, 4. Vamos por 4. El ojo que todo ve. Un Lucio. Kinarak. Un Shin. Un Horsey. Un Yarma. Un Rowlet. Shiny. Y un Celebi. ¡Qué bonito Celebi! Muy bonito. Mucho más el Celebi que el Rowlet Shiny. Vamos a dejar aquí un ladito.
Ok. Ahora vamos con este. ¿Es qué onda? ¿Son 5 o qué? Es con ese 5, que bonito y estamos viendo por ahí. Muy bonito y. Ok, tiramos el código. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que para Twitch también se esté viendo bastante bien. Un Eldegoss. Un Rotom. En el que le pego. Un Gito. Un Eevee, que ya lo he visto. Morpeko, un Buizel. A ver, ya. Está muy raro estos sobres. Voy a decir yo con mis 4. La verdad, eso de 4, 5. Me está siendo bastante extraño. Pero no pasa nada. A ver, vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Porque creo que está bastante alto. No me interesa escuchar la mi voz, ¿no? Pero ahí está. Voy a dejar aquí un lado. Vamos ahora con este Charizard Shiny V-Max. A ver, aquí tiene el código. 1, 2, 3, 4. Yo sé que los tenías bastante abandonados. Yo sé que tenía tiempo sin subir videos, tiempo sin transmitir ni en Twitch, ni en TikTok, ni en ninguna red social. Pero prometo ya comenzar a subir de nuevo. De hecho, este video se está grabando un sábado. Este mismo sábado en la tarde tuvo otro video que nada que ver con este. Y mañana domingo voy a subir este video. Un Koffing siempre me gustan. Siempre me han gustado los de la primera generación. Son mis Pokémon favoritos. Creo que Mewtwo bastante. Un Manaphy, bueno, esta vez no salió nada. Nada extraordinario ese Manaphy. Vamos a tener este pie sigue. A ver. Ahí tienen el código. 1, 2, 3, 4 para adelante. Creo que esté viendo bien ahí. No se escucha, dicen. Ok, acá. Energía, un Eevee, un Diesel, un Yama, Tati. Wow, un Dragon. Wow. Bueno, ya no nos han salido Shiny. Tenemos Shiny, qué raro. Bueno, sigamos. Aquí nos salieron Shiny. Ya no he visto si nos han salido Shiny o no. Creo que hay un Tito Shiny que nos puede salir. 4 y creo que tengo también un Nico Shiny. El de vos otra vez. Energía, si estoy grabando, si que lo otra vez. Otro y otro Manaphy. No. No sé por qué de tanto. Se están portando muy feos estos orejitos, La verdad. Ahorita vamos a hacer la recapitulación. A ver si es rápido. Esto vamos a recapitular ahorita. Vamos a ver si en verdad costea comprar esto. Axel, otra vez, con vamos, otro, un Lapras V-Max, wow, está muy bonito este Lapras, wow, shiny, no, cooler, muy bonito, extremadamente hermoso, y el otro, y el shiny, bueno. Último sobre del día, último sobre del video, último sobre del mundo. Creo que se ve bastante mal en Twitch, pero no pasa nada. Lo importante es que estamos grabando acá para YouTube. Lo sigamos. Hasta ahorita, pues van 2 V-Max ahí, así que no va tan peor, yo creo que la funciona. 1, 2, 3, 4. Creo que nos salga el Ditto. Ese Ditto estaría súper bien una salida. Bueno, un Duraludon muy bonito, shiny. Y como última carta, bueno, no nos fue nada, creo que nada mal. Vamos a hacer un corte y seguimos con esto. Fue lo mejor que nos salió el día de hoy. De este lado pues puse Celebi, este balón Celebi, varios. Obviamente pues este y más pues también se va para acá. Este lo dejo ahí en el sobrecito. No pasa nada, pues este es de promo. Este Rowlet, que no está tan mal. Y pues esto yo creo que fue con la joya de la corona. Drifnari y V-Max
y este Lapras T-Max. Bueno, yo creo que sí, estuvo buena la apertura. No fue algo completamente extraordinario donde salieron el Ditto, Charizard, Shiny, D-Max. No, pero no pasa nada. Estos están bastante bien y creo que vamos a seguir comprando otra ETB de esa de Shiny. Ya ver qué tal nos va. Bueno, pues muchas gracias por verme. Una disculpa por perderme tanto tiempo, pero les prometo que voy a seguir haciendo videos más seguido. Igual sigan en mis redes, a este les voy a dejar en la parte de la descripción para que vayan y sigan y estén al pendiente, para que vean cuando estoy transmitiendo y vean antes estos videos haciendo. Muchas gracias, recuerden compartir, darle like y comentar. Y suscribirse si no están suscritos, hay que suscribirse. Muchas gracias por verme. Eso es todo por mi parte. Adiós.